chofer es de confianza. Sí, tranquila, es un amigo. Muy bien. Vos te movés con total naturalidad como si fueras personal de la casa. Si alguien te saluda, vos saludás, simplemente. Si no te saluda, seguís tu camino. Recordá que es nuestra oportunidad para saber lo que necesitamos saber. Y nada tiene que salir mal, Juan. Nada va a salir mal. Bien. Pero seguro que yo no corro peligro de nada, ¿no? Siempre hay peligro. Estar vivo es peligroso. Pero ¿dónde quedó tu sentido de la aventura? Lo perdí cuando empecé a trabajar en televisión. Ah, yo también. Pero hay que recuperarlo. Hoy tiene que salir todo perfecto, ¿sí? Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Maquilladora, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tuviste una noche de constipación? ¿Que estaba el tránsito cortado? ¿Que tenías trastornos obsesivos compulsivos? ¿Tenés TOC? ¿Tenés TOC? ¿Estás bipolar? ¿Estás bipolar? ¿Te puedo decir algo, la pastilla. Andate a la... ¡Mute! Yo, en cambio, tuve una noche, chicos. Sí, una aparición, una aparición angelical. Fui abducido. Sí. Encima preparaba unos martines, unos cócteles. Una aparición angelical. Sí, bueno, sos creyente. Sí, yo creo en Dios. Creo, chicos, en por favor. Dios. Charlie, pongámonos las pilas, que vienen Sol, Martín y Diego y empezamos, ¿vale? Yo me voy a comer de la tostada, que no tengan marca. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me escuchás? Estoy probando sonido. Funciona, funciona. Bueno, contestame. A ver, bien. Bueno, la cámara, hay que relacionarse bien con los objetos. Cámara, camarita, ayuda a tu mamita. Hola, acá estamos. Bien, bien, perfecto. Listo. Bien, llegó el momento de actuar. Manos a la obra, hora clave. A la carga, mi valiente. A la carga. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Va. Bueno, señores, nos queda pendiente el cumpleaños de la anciana de 105 años. ¿Por qué no la cubrís vos, Diego, a vos que te gustan tanto las notas de color? No, no me gustan las notas de color. Además, esa no es una buena nota. No hay buenas notas o malas notas. Hay buenos periodistas o malos periodistas. Y vos tendrías que saber de qué lado estás. Chicos, chicos, no. Armonía, chicos, tiene que estar todo bien. No sé qué está pasando. Hola, ¿qué tal, Sergio? Para los que no se acuerdan, él es Sergio, el nuevo asesor personal de Martín Peltz. ¿Qué tal, Sergio? Asesoro personalmente a él en su trabajo. Sí. En, sí. No, no, no. Sí, bueno, te dije. O sea, Charlie es mi asistente. Sí. Sergio lo que va a hacer va a cumplir el rol de asesor. Claro. Somos amigos. Basta.
¿Ok? Aclarado el tanto, nos ponemos a trabajar. ¿Sí? Tenemos un día difícil. Tranquilo, estás por entrar a un lugar donde nadie te conoce. Te moves con total naturalidad. Y si no hay obstáculos, vos seguís adelante. ¿Me estás escuchando? No, mi amor. Entras al lugar. Entonces, vos, a partir de ahora, vas a encontrar una puerta. Tu puerta va a estar a la derecha o a tu izquierda. ¿Y te quedaste parado ahí mientras te tiraba el champán? ¿Y qué crees que hiciera? No sé. De alguna manera tenés que acercarte, ¿no? No puedo, porque no sé quién soy, Sergio. No sé quién soy. ¿De dónde vengo? ¡Pará! ¿Qué se te ocurrió? ¡Pará! ¡Pará, decime! Seguí caminando, derecho. Ahora vas a ver una escalera. ¿Ves la escalera? No, 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 no es. Por ahí no es. Seguí, seguí. Eso. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué haces? No saludes. Nosotros quedamos en que si alguien te saludaba, vos saludabas. Si no, no, Juan. Eso. Seguí tu trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se me resbaló el micrófono. No importa. Tranquilo. Un resbalón. Recaída. Vamos adelante. Eso. Uy, uy. Mira, mira, mira. Agárralo. ¿Qué cosa? El carrito. Agárralo. ¿Seguro? Debe ser de alguien. Pero claro que es de alguien, pero ahora no vas a ponerte a respetar la propiedad privada. La socializamos. Socializamos el carrito. Es tuyo ahora. Vamos, agárralo, Juan, tomalo, Juan. ¿Qué pasa? Tiene gente. No importa. Nosotros queremos a la gente. Cuando la necesitamos, la gente es buena. Cuando no es mala, vos seguís limpias. Eso. Perfecto. Vamos, Juan. Vamos. Este muchacho no creo que ni siquiera sepa lavarse los dientes. No, y más, tenemos que hablar ya. Discúlpeme del modo, pero todo tiene un límite, me parece, ¿no? Por favor. Franco, sinceramente se lo digo. A mí en este canal no se me está tratando como corresponde. Usted sabe que yo fui una tumba durante todo este tiempo, ¿no? Pero no sé, parece que acá... Sí, evidentemente nadie lo toma en cuenta eso. ¿No? Mira, antes que nada... Te agradezco que te hayas tomado el trabajo de venir a verme, ¿sabes? Estaba por llamarte. ¿Un whiskycito? No. ¿No? Bueno, sí, estoy bien. ¿Sí? Sí. Claro que te tomo en cuenta. Estuve viendo la grilla del próximo trimestre y quiero poner en marcha un viejo proyecto que tengo. ¿Un programa nuevo? Exactamente. Mientras estuviste reemplazando a Martín, estuve observándote. Y creo que estás en condiciones de protagonizar. Además, el canal tiene que expandirse y no puedo dejar el éxito en manos de una sola persona. Además, Martín es muy inestable, ¿no? Podríamos decir. Martín es lo que es y funciona. Pero, bueno, no es lo único que hay en el mercado, ¿verdad? Amanda. No agotes mi paciencia. Pero decime la verdad y listo. Y ahorramos tiempo y disgustos. No hay nada que saber, no te transformes en un problema. Pero ¿desde cuándo es un problema querer saber la vida de Pepe? Yo pensé que eras inteligente. Disfruta de los beneficios de ser él. Sí, sí, pero tenés que pensar que mientras más información yo tenga de él, mejor me voy a poder desempeñar como actor. No, 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 no hay nada más. Soy actor. No hay nada más que hablar. Bien, bien. Ahí, ahí. Ahí quedaste, clavado como una estaca. Bueno, ahora vamos dejando el carro de limpieza. ¿Qué pasa? El carro de limpieza y nos vamos a dirigir a Pare un poco. Pare, ¿qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pare. Pare, por favor. Muchachos. Dieguito, ¿cómo va eso? Estuve bien, ¿qué pasó? Estoy contento. ¿Por? Estuve con Franco. ¿Y qué onda? Me ofreció conducir un programa nuevo.
Estás jodido. No. Te felicito. Muy bien, muy bien. Genio, genio. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa que estás tan loquito? Bueno, yo también estoy contenta. Anoche estuve con Lili. Detalles. No, yo no cuento esas cosas. Soy un caballero. Mira, primero tira la bomba y después dice, a uno le dan ganas de salir de cacería. Te pedí, Cas. Bueno, te hiciste cortado. Quiero que seas mi productor. Pedro. Llámelo al camarín. ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Sí? Va a ser el mejor programa de todo el canal. Así te lo digo. De una. Vos, de una. Tené cuidado, que si volás tan alto la caída, no sabés lo que duele. Tengo que saber quién es de verdad Martín Pérez. ¡Otra vez! Dale, ayúdame a buscar algo. Cualquier dato que sea. ¿Qué estamos buscando? Decime qué. Cualquier dato que sea. Una carta tengo. Una carta ahí. Una carta, esto, mirá. Acá puede ser. Es la letra de Sol, mira. Es una carta de documento, ¿no? Es un pedido de divorcio. Dale, léela. ¡Léela! Es ese. Entras. Entras. Este. No. Nada, acá no hay nada. Acá no hay nada. Escóndete, lo que no te veas. Eso, eso. ¿Qué es este mamarracho acá? Pero al final Tomás tiene razón. El servicio de limpieza es desastroso. Bueno, justamente, lo tienen que hacer cuando vos no estás. ¿Sabes lo que podemos hacer nosotros? Irnos a un spa. Basta. Para relajarnos. ¿Cómo? No. Mira lo que hacen. Puta. Puta oligarquía. Vení. Vení, vení. Mira, qué asqueroso. Asquerosos delante de mis propias narices. ¡Algo! ¡Algo! ¡Quiero algo! ¡Algo para mí! ¿Por qué te vas cuando te estoy hablando? ¿Se puede saber? Porque no tengo nada más para decirte. ¿Nada más para decirme? No, no digo planes. ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te dices? A ver, ¿se puede saber? Sol, no me lo merezco. No me merezco que vos me trates así de esta manera. ¿Y estás sufriendo? Sí. No te creo. Ah, ¿no me crees? Más. ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? Me usaste para conseguir un lugar. Ahora que lo tenés, no me necesitas más. ¿No me estás cargando, Solcito? Mi amor, pichoncito. Salí, ¿qué, mi amor, pichoncito? Salí de acá. Salí, andá y ocupate de tu programa. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes que me voy? ¿Y sabes por qué me voy? Porque me tenés harto, vos y el otro. Saludando ahí a la gente, yéndose espléndido, yo con un tarado. ¿Y vos qué decís? ¿De qué te quejás? Bastante bien te va. Mira cómo está. Así que bastante bien me va. No, ¿sabes qué? No me quejo más. ¿Sabes por qué no me quejo? Porque me voy. Se terminó. Dale, dale. Dame la vida. Leo yo. Déjame que la lea. Déjame. Yo leo bien. Yo leo bien. Déjame leer a mí. No, no. Permiso. Charlie, golpea, por favor. Disculpame, ya entré. No sabía. Los dejo. Hago esto y los dejo. No. Hagan lo que quieran. Te pido, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que como soy el segundo asistente, ¿sí? Me mandaron al banco de suplentes, me tengo que ocupar de responsabilidades que no me corresponden. ¿Los puedes dejar solos? ¿Eh? Estoy con la colección primavera-verano del señor. Charlie, baja un poco el tono y andate al vestuario. Pero porque me lo dice él. Usurpadora. No entiendo, bro. Amor. Amor. No dejo de agradecer cada uno de los días que me tocan vivir al lado tuyo. Tiene una letra muy... Ayer fue un día mágico para mí. La tibieza de tu cuerpo pegado al mío toda la noche, ¿sabes? Yo siento que hay entre nosotros una conexión especial. Algo
distinto a lo que yo había vivido hasta ahora. Con vos sé que encontré al hombre con el que quiero compartir toda la vida. ¿Te cuento un secreto? Cuando era chica siempre soñé poder compartir mi vida con alguien como vos. Alguien que me dejara poner los piecitos fríos entre sus piernas, como hiciste anoche. Eso me recordó a las tardes lluviosas y heladas de mi infancia cuando mi abuela me preparaba un chocolate caliente. Y eso me hacía sentir que todo estaba bien. Beso, Sol. Es una carta de amor. Pero entonces, Sol y Martín eran novios. O sea, mirá qué manera de ocultarme cosas. Pero esto se termina acá. ¡Dani! ¡Ay! ¡No me asustes! ¡No entres así en silencio! No, disculpame. Mirá, me corté hoy a la mañana al afeitarme. Uy, ¿por qué no vas a enfermería? No. Yo quiero un corrector, va, para disimular un poquito. ¡Ay, qué coqueto que sos! Hay que mantener el perfil. Claro. No. Charlemos, contame algo. ¿Y qué? Sí, chisme siempre hay. Esperá que voy a buscar el tono de tu piel, que es muy importante. ¿El muchacho del productor de deportes, Eduardo, el peladito? Ah, es historia vieja. ¿Se confirmó? Gay. ¡Qué espanto, por Dios! Otra. Tengo una fresquita esta. Cuidado, que te voy a desinfectar primero, dale, ¿eh? Recién salida del horno. Bueno, es alcohol, gordi, ¿qué querés? Ay. Ahí está. Adiviná quiénes pasaron la noche juntos. No, ¿quiénes? Ay, dale, si se caía de mal. Ay, no me hagas el enigmático, dale. Ay, Lili Nacho. Ay, perdóname. Es que te moviste jugo. Ay, no, se me va a morir acá. Vení, por acá. Que decía, no trabajes nunca más. Gordo chusma. Si me dejas, te vas y no volvés a dirigirme la palabra. Sí. ¿Querés irte? Sí. ¡Volá de acá! A ver, de paso. Sí, con un poco de más de wasabi, que me escatimaron el otro día. He de paso, traparás, y en el cielo... ¿Por qué? This is doing nothing for my nerves. Should they be? Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while. Please promise me you'll try. Una secretaria, un intercomunicador, una puerta. ¿Cómo entras hacia mi oficina? Sí, bueno, Amanda, perdóname, pero te vi entrar y me mandé. Sí, me doy cuenta. Quiero que charlemos. ¿De qué? Quiero que me cuentes toda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre Martín Pelis. ¿Otra vez? Vos no estás en condiciones de exigir nada. El contrato lo dice muy claro. No quiero saber sobre el presente de Martín Pelis, sino sobre el pasado. No hay nada que saber. Amanda, ¿qué hubo entre Martín y Sol? Y decime toda la verdad. Es indignante. ¡Indignante! Es injusto. ¿Injusto también? ¿Para qué me hace ilusionar? ¿Para qué? ¿Con qué sentido, Sol? ¿Quién decime? ¿Quién te hace ilusionar? Nacho, que me lo hace a propósito. Porque si lo vieras, ¿cómo venía caminando? No, yo pensé que me estabas hablando de otra cosa. Perdón. No puede ser, ¿no? Tu amor platónico con ese jovencito. Basta, por favor, crecé. Y concéntrate, porque no sé qué vas a hacer para que no se me note lo mal que la estoy pasando. ¡No se atreve a desafiarme así! ¡Está loco! ¡Puede ser! ¡Está loco! ¡Odio mi vida! ¡Odio esta vida de mentiras que estoy llevando! ¡No aguanto más! ¡No sé qué voy a hacer! Lo que no entiende es que si yo hablo, se queda sin nada. ¡Mueve un dedo y se queda sin nada! ¿Vos te das cuenta lo que haces? ¿No lo ves? Yo te vengo a ver destrozada. Bueno, casi destrozada porque la estoy pasando mal. Y vos me hablás de tu historia como si pasara un carro.
Mirá, Sol, te voy a decir algo desde el corazón, desde el cariño que te tengo. Alguna vez te tenés que correr del centro del universo, corazón. ¿Querés hablar de Nacho? Vení. Sentate y háblame de Nacho. No, no, no quiero hablar de Nacho. No, porque encima me lo decís con ese cinismo, ¿viste? Burlándote de mi relación. Recién te burlaste de mi relación, Sol. No, para nada. Mira, déjame. Dejémoslo así, no me quiero pelear. Me voy a la máquina de café a ver si me intoxico de una vez por todas. Pero vos sos mi amiga, pero es un problema menor lo tuyo. Acá estoy trabajando, no estoy para contener a nadie. ¿Y a mí quién me contiene? No sabés cómo me irrita la gente que no tiene sentido de la ubicación y vos no lo tenés. Porque no estás en condiciones de exigir nada. Yo no te estoy exigiendo nada, ¿sabes? Lo único que te pido es que nos sentemos y dialoguemos. Es que no hay posibilidad de diálogo porque no hay posibilidad de negociación. Bueno, y a partir de ahora, mira. Lo que digo acá, lo niego fuera. Muy bien. Es una historia muy vieja, enterrada. ¿Pero me querés decir que Sol y Martín tuvieron una relación? Intentaron. Obviamente, esa relación no fue correspondida. Sol se enamoró de Martín, pero Martín tenía otros intereses. Tener un lugar en el noticiero. ¿Y él fue por sus intereses, por sobre Sol? Por supuesto. Pero las mujeres no lo perdonan, aunque ella tuvo sus beneficios. Yo sabía que había algo más. Las pruebas que existían no existen más. Porque Franco se ocupó de hacerlas desaparecer. No se te ocurra sacar ninguna ventaja de esto. Ni acercarte a Sol, ni hacer sufrir a Tomás. Porque Franco... es capaz de matarte. Ya lo sé. La carta. Bien. Ahora contratos. Busca una carpeta que diga contratos. ¿No tendría que haber ido al departamento legal a buscar eso? No lo hablamos. Y dije que a Franco le gusta tener los contratos cerca. O sea, apurate y no me cuestiones. ¿Ya viene lo que estoy haciendo? Por favor, después de todo este operativo, después de todo lo que tuve que soportar, quiero que vuelvas con el contrato de pez en la mano. ¿Me escuchas?